Bueno, lo primero, gracias a todos por estar aquí en esta masterclass. Como parte de nuestro compromiso con la educación y el conocimiento, pues vamos a seguir impulsando, vamos a intentar que al menos mensualmente tengamos clases como la de hoy con Antonio. Antonio es un auténtico crack del SEO, aparte del country manager de Semrush para España. Y vamos a intentar siempre que sean contenidos de alto valor para vosotros, y intentaremos siempre que podamos teneros algún pequeño regalito, ¿vale? Entonces, hoy viene alguna cosa que de la mano de Antonio conseguiremos. Y bueno, pues nada, esperar a que disfrutéis muchísimo de la sesión, que hagáis las preguntas que consideréis, porque lo que estamos intentando es que estos sean webinars de no mucha gente. Intentamos limitarlos a por debajo de 40, 50 personas para que podamos tener un modelo interactivo, ¿no? Porque al final solo, o sea, la parte de escucha es maravillosa, pero la podemos hacer también en grabado, y creo que algo que tiene de valor o que os puede enriquecer todo este evento que hemos montado es que vosotros mismos podáis efectuar preguntas y charlar con el ponente, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el objetivo de hoy. Aquí sigue uniéndose gente y demás. Así que bienvenidos a todos y nada, vamos a ver si dejamos un par de minutitos más para ver si llega el resto y arrancamos. No sé si Antonio está ya de vuelta. Ya, ya está. Ah, sí, ya le tenemos de vuelta. Hola, ¿qué Muy tal? ¿Cómo bien. estáis? Muy bien. Oye, lo primero, mientras vamos a dar un par de minutos más, Antonio, si te parece, lo primero que te quiero es dar las gracias por tu tiempo, ¿vale? Justo le estaba comentando a los chicos que para nosotros es un verdadero placer y orgullo contar con alguien como tú, tanto por la parte que representas formalmente con la herramienta para la que trabajas, con Semrush, pero yo creo que en tu caso además se une o sea, eres un tipo muy bien considerado, o sea, de la parte top de la gente del SEO, ¿no? Y yo creo que para toda nuestra audiencia es súper bonito que puedan tenerte cerca, y salvo que tú me digas lo contrario, les estaba comentando que me encantaría que puedan hacerte preguntas y en algún momento generar un poco de, pues eso, ¿no? También de diálogo y demás acerca de tu conocimiento, ¿no? Porque creo que es lo diferencial en esto. Intentamos que no sea mucha gente la que entra, para que tengan un poco esa experiencia de poder tener alguien como tú. Así que nada, bienvenido a Marketing for E-Commerce Academy, bienvenido a tu casa y si quieres te dejamos que vayas Muchísimas, empezando. muchísimas gracias. Nada, luego me pasas la dirección para mandarte el favor, lo que sea, la apuntamos. Oye, nada, yo encantado, un placer siempre estar por aquí, aportar todo lo que pueda desde el punto de vista de conocimiento. Me podéis preguntar lo que queráis, o sea, yo prefiero incluso que, a ver, la idea es trabajar un poco todo lo que es, no enseñar a utilizar una herramienta como Semrush, ¿vale? Sino realizar distintos tips del marketing digital con Semrush, ¿no? Es decir, no vamos a explicar cómo se buscan palabras clave ni a esto, sino cómo se hace un keyword research con Semrush, ¿no? No vamos a explicar cómo se hace, cómo se ve un enlace, sino cómo se audita los backlinks con Semrush, ¿no? De un proyecto web. O cómo se hace un marketing research, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco la idea, es decir, para ser muy pragmáticos para que os llevéis algo. Y luego, aparte de eso, pues ya podéis jugar todo lo que queráis con la herramienta cada uno y descubrir cosas poquito a poco, ¿no? Pero sobre todo para que os llevéis una serie de lecciones, de cositas que se pueden hacer, que diariamente hacemos en agencia, los que tenemos agencia, y que obviamente se pueden hacer con Semrush, se hacen con Semrush. De hecho, y la verdad que ayuda muchísimo de cara a la gestión del tiempo y sobre todo a poder obtener una serie de datos bastante fiables y de los cuales nos van a servir para plasmar toda la estrategia de un proyecto SEO.
Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si me habéis habilitado para compartir. Sí, ya lo tengo aquí. Yo voy a compartir toda la pantalla. Espero que no se vea nada raro por ahí. No creo. Pero, a ver, mira, está por aquí. Justo o sea, aparece lo de Zoom. Se te ve perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ver aquí. Y comparto pantalla. He preparado una presentación, pero voy a iniciar una mini presentación al principio y luego vamos a conectar con Senras para, insisto, hacerlo todo muy, muy pragmático, ¿ok? Vale, vamos a lo primero, nada, muchísimas gracias, insisto, Pedro, y a todo el equipo de Marketing for E-commerce por esta presentación, por la invitación a mí y a Senras. En este caso, yo soy Antonio López, Country Manager para España y Latinoamérica de Senras. Aparte, tengo mi propia agencia, que es SEOstar, y soy fundador del blog del SEO.com y mi Twitter, por si queréis seguirme, que además me hace mucha ilusión y que me preguntéis cosas y todo esto, es arroba el blog del SEO, como pone en la parte de abajo. Y el Twitter de Senras es arroba senras barra baja es, ¿vale? Si queréis preguntarnos cualquier cosa o se queda algo en el tintero, cualquier cosa, nos lo preguntáis por ahí sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y intentaremos responder lo antes posible, dentro de la medida. Bueno, primeramente, antes de nada, sí que me gustaría, sobre todo, que sepáis realmente lo que es Senras, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo, que piensa que Senras es solamente una plataforma para investigar a la competencia. Y no es así, obviamente, ¿no? Senras es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online que garantiza que las empresas obtengan resultados medibles del marketing online. Pero, sobre todo, cualquier tipo de empresa, ya da igual la industria en la que participes, que seguro que te va a ayudar para tu industria, para tu proyecto, ¿no? Te va a ayudar a realizar distintas actuaciones. Estos son un poco los premios que nosotros conseguimos en 2019. En 2020 no. Vale, ok, perfecto, gracias. Entonces, estos son los premios. Ya digo que en 2020 no hubo premios. Bueno, para nosotros los premios fundamentales son los comentarios tan positivos que tenemos y el feedback tan positivo que tenemos de los más de 7 millones o casi 7 millones de usuarios que tenemos actualmente, ¿no? Es un poco. Nosotros nos nutrimos, tenemos una gran herramienta y esa gran herramienta está construida por nuestros clientes y los influencers que trabajan también con nosotros, aportando su granito de arena y diciéndonos qué cosas hay que mejorar y nosotros intentando adecuar la herramienta a lo que realmente es necesario desde el punto de vista del marketing digital, ¿no? Algunos de los clientes que trabajan con nosotros, y para que entendáis un poco la dinámica, lo que es la magnitud de Senras, ¿no? Estamos hablando de más de 20 billones con B de palabras clave, es decir, 20 mil millones de palabras clave, 824 millones de dominios, 31 teras de enlaces. Senras está formada por 45 tools, 45 herramientas, y se puede buscar cualquier tipo de palabra clave en más de 142 geolocalizaciones. Cuando hablo de geolocalizaciones, estoy hablando que google.es es una geolocalización, que sería para España. google.com.mx sería otra geolocalización, que sería para México. google.com.ar sería para Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Pues así hasta 142, ¿no? Y que, bueno, en agosto del año pasado cumplimos 12 añitos, se convierte en una de las herramientas más longevas del mercado. Esto es un poco lo que puedes hacer dentro de Senras, o las temáticas se pueden trabajar dentro de Senras, como es el SEO, la publicidad, social media, contenido, informes de la competencia o incluso otras tareas de gestión, ¿no? Para que os hagáis una idea, dentro de la parte SEO tenemos toda la parte de investigación orgánica, Organic Traffic Insight, investigación de palabras clave, construcción de backlink, etcétera, etcétera. Luego lo veremos más tranquilamente, más en detalle, ¿no? Dentro de lo que es la publicidad, pues está toda la investigación de la publicidad, PPC Keyword Tool, que es una herramienta que simula, digamos, los anuncios de Google y funciona bastante bien, publicidad display, Ad Builder o Pelea Research para ver los precios que pone la competencia a los productos en Shopping, en Google Shopping. En la parte de social media, donde tenemos el social media poster y el social media tracker, aquel que tenga cualquiera de las licencias de Senras puede tanto traquear sus redes sociales como hacer posteo de redes sociales, programación de redes sociales. Incluso, si le echáis un vistazo, yo creo que en uno de los vídeos que publiqué hace poquito, en el canal mío de YouTube, no en el de Senras, sino en el canal mío de YouTube, en el propio,
Puse de cómo hacer cómo en 10 minutos postear todo un año o programar un año entero de redes sociales, ¿no? Bueno, es un poco delicado porque sí que es cierto que hay que llevar mucho cuidado a la hora de postear así en bulk, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Con SEMrush también. Y va incluido todo dentro de lo mismo. Y luego la parte de contenido, como auditoría de contenido, Topic Research, que es una herramienta que la vamos a ver y es bastante interesante, SEO Content Template, que nos va a ayudar a generar el contenido adecuado para nuestros posts, el post tracking, investigación de palabras clave, etcétera, etcétera, ¿no? O informes de la competencia, donde tenemos investigación de dominios, gráficos, traffic analytics, marketing research, análisis de huecos o lo que nosotros llamamos brechas, ¿no? De palabras clave y de backlinks, que lo vamos a ver también porque es una de las herramientas más interesantes de SEMrush. Y análisis de tráfico, traffic analytics, que hemos dicho. Informes de gestión con calendario de marketing, informes, lead generator tools, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a aprender en esta? Quería pasar todo eso muy rápido porque al final es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué vamos a aprender en esta masterclass de SEMrush? Bueno, vamos a aprender a manejar de forma eficaz el entorno SEMrush. Vamos a aprender cómo se hace un keyword research con la herramienta. Vamos a investigar a la competencia tanto de forma orgánica como paid. Vamos a descubrir oportunidades de palabras clave que nos servirán para nuestra estrategia en el futuro o incluso en el presente, ¿no? Vamos a analizar enlaces propios de la competencia, vamos a monitorizar campañas paid, cómo realizar una auditoría de contenido, vamos a analizar brechas de enlaces, a realizar una auditoría de enlaces y hacer una desautorización de enlaces tóxicos, o vamos a aprender cómo se realiza una campaña de link building o cómo se usa la herramienta de Content Audit dentro de SEMrush. O cómo realizar un traqueo y programación de redes sociales en bulk, o cómo se trabajan los informes y reportes que puedes programar para tanto para ti como para tus clientes, como para tus jefes o quien sea, ¿no? Vamos a aprender también a gestionar proyectos, a monitorizarlos y cómo hacer una auditoría SEO, ¿okay? Bueno, esto es un poco el entorno SEMrush. Está basado en tres partes. Una parte es la parte de la izquierda, que es todo el menú que tiene que ver con la navegación de SEMrush. La parte de arriba, que es donde está el buscador, que ahora veremos la diferencia que hay cuando se busca una palabra clave o se busca un dominio. Y todo lo que es el centro, donde tenemos una serie de widgets, donde podemos ver a simple vista la información de ciertos proyectos, tanto de forma orgánica como de pago, ¿no? Y además en cualquiera de los idiomas que nosotros queramos geolocalizar, ¿okay? Bueno, esto es lo que está basado también en la parte del menú, que está organizado en cinco, en este caso seis herramientas, porque hace poquito hemos implementado también la herramienta de SEO local, donde aparece pues, la herramienta SEO, que son todas las herramientas relacionadas con el SEO, para SEO local lo mismo, pero para SEO local, publicidad por todo lo que tiene que ver con AdWords, posicionamiento de pago en buscadores, etcétera, etcétera. Redes sociales, pues las dos herramientas de... Social Media Tracker y Social Media Poster, el marketing de contenidos, todo lo que tiene que ver, perdón, con el content marketing y demás, y investigación de la competencia, están todas las herramientas que tienen que ver con el marketing research. Y además está todo lo de gestión como el Team Manager o los informes o proyectos o el panel, ¿no? Vamos a conocer un poquito, SEMrush. Yo sí que me centro sobre todo porque hay una... aparte de lo que es el buscador y el entorno SEMrush, hay algo que tenemos que tener claro y es la zona de proyectos, ¿no? Perdón por esto, porque se me ha quedado aquí, lo de programar redes sociales individuales en bulk, se me ha quedado, no tiene que ver nada con esto con este slide, ¿eh? Esto es un poco la parte de proyectos donde nosotros podemos organizar casi todas las tareas del marketing digital de un proyecto, ¿no? Es decir, podemos hacer una auditoría SEO del proyecto, que ahora veremos cómo se hace, crawleando un proyecto y además de forma automática, podemos llevar un seguimiento de palabras clave, de rastreo de posición de un proyecto, de una serie de palabras clave que se encuentren entre las 100 primeras posiciones de Google. Podemos tener una idea de cómo es el on-page, el SEO on-page de nuestro sitio web y nos va a generar ideas además para poder trabajar algunos contenidos que ya tenemos en nuestra página web. El Social Media Tracker para traquear todas las redes sociales, el Social Media Poster para hacer el posteo de todas las redes sociales, Brand Monitoring lo que va a hacer va a ser que nos va a informar de todo lo que se hable en Internet en relación a una serie de palabras clave que nosotros le vamos a facilitar. Es muy parecido a Google Alerts.
Backlink Audit es para realizar una auditoría de contenidos donde hay un score que nosotros, que es patentado nuestro, que es el Toxic Score, que es la probabilidad en la que un enlace sea tóxico, luego lo veremos, y hacer un disavow incluso de forma semiautomática dentro de esta herramienta. O la herramienta Link Building, donde vamos a crear campañas pequeñitas de Link Building, donde vamos a incluso a poder enviar correos electrónicos a distintas oportunidades que se van a generar, ¿no? La herramienta PPC Keyword Tools, ya la he explicado antes, que simula anuncios de Google donde podemos ver palabras clave negativas, identificarlas y quitarlas antes de pagar por ellas en la plataforma de AdWords. AdBuilder, que es para hacer posteo directamente en AdWords o en Facebook Ads, etcétera, etcétera, dentro de SEMrush. Organic Traffic Insight es para poder resolver aquella palabra clave que se obtiene, que las visitas están marcadas como no provided dentro de Google Analytics. Conectamos la herramienta con Google Analytics y con Search Console e identificamos cuál es la palabra clave exactamente que genera esas visitas, ¿no? Y luego el Content Analyzer, que es para generar una auditoría de contenido completa de tu sitio web, que luego lo veremos también. Desde el punto de vista de, respecto al tema de preguntas, si os parece, lo hacemos por bloques, ¿vale? O sea, os explico una parte, un bloque, y luego os pregunto si tenéis alguna duda o alguna pregunta, vale la redundancia, y si hay alguna pregunta, pues directamente os enchufáis el micrófono y preguntáis, ¿vale? Sin problema. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Lo primero de todo, la herramienta. Voy a entrar a la herramienta. A ver, voy a abrir una pestaña nueva. Entramos en SEMrush.com. Y vamos a ver un poco, lo primero, el entorno de SEMrush, ¿no? Esto es lo que hemos dicho, la parte de la izquierda, el menú. Esto es los widgets que tenemos programados, que aquí es donde aparecerá, tarda un poquito, pero aquí es donde aparecerá los datos de cada uno de los sitios web. Y aquí están los proyectos que yo tengo puestos o que tengo, digamos, monitorizando actualmente, ¿ok? Hay algunos que son de broma o de pega o que los utilizo solamente para dar clase y demás. Hay otros que sí que tenemos autorización para poder hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros incluso de escuelas directamente, que ya hemos dado clase anteriormente. Lo principal, el buscador. ¿Diferencia entre buscar, por ejemplo, un dominio y una palabra clave? Pues muy fácil. Cuando buscamos, por ejemplo, Zara.com, que es un todo el mundo lo conoce, el e-commerce, uno de los e-commerce más grandes de España, vemos exactamente el tipo de dashboard que nos arroja esta búsqueda, ¿no? Es un dashboard de dominio. Por fin, Hugo, ¿puedes silenciar el micro, por fin? Vale. Mientras lo silencio, sigo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos monitorizar tanto el Authority Score, que es un score, que es una patente nuestra, donde identifica la autoridad que tiene ese dominio en relación a una serie de factores que nosotros establecemos y que además es muy poco manipulable basado en la cantidad de métricas tan grandes que nosotros tenemos, ¿no? El tráfico orgánico que actualmente tiene, que estamos hablando de unos cerca de 55 millones de visitas mensuales. El tráfico de pago que invierten en pagar, que son 2.100 visitas mensuales que entran por mediante AdWords o Display, lo que sea, ¿no? Y luego el número de backlink que tienen, ¿no? Si esto lo podemos segmentar para acá, esto está para todos los idiomas, pero podríamos segmentarlo. Y aquí podemos ver el tráfico, cómo ha ido evolucionando el tráfico, el número de palabras clave, cómo está en cada una de las fases, es decir, el top 3, el del 4 al 10, del 11 al 20, etcétera, etcétera, ¿no? El número de palabras que tiene. El número de funcionalidades, que esto es súper importante, que ahora lo veremos, que tienen las palabras clave que están cogiendo Zara.com. Tiene, por ejemplo, de las 3.624 funcionalidades que de las palabras clave que detecta de forma automática la herramienta, que se sabe que tiene un fragmento destacado, Zara.com tiene el 0,55, es decir, solamente 20, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, el panel de conocimiento tiene el 9,8, que será de 5.818, está en 571, ¿vale? Luego, ahora lo veremos un poquito más.
Si queremos avanzar un poco más información, seguimos pinchando aquí en investigación orgánica y entonces aquí nos va a aparecer toda la información de forma orgánica, insisto, de forma orgánica del proyecto. Lo podemos ver durante todo el tiempo, el último mes, donde se puede ver todo por día, o los últimos 6 meses donde se ve más en detalle, ¿no? Aquí vemos el tráfico, si pinchamos aquí, o vemos las palabras clave. Y demás. Este es el coste del tráfico si Zara tuviese que pagar por ese tráfico por ese tráfico que está cogiendo, ¿no? Estos son el número de palabras clave, los cambios más importantes dentro de las palabras clave. Esto es como una especie de overview donde hay una serie de widgets, ¿no? Donde pone toda la información inicial. Las funcionalidades SERP, estas son las que tiene el dominio, las que tiene, perdón, las palabras clave por las que está posicionado y estas son las que tiene conseguidas Zara.com, ¿no? En este caso, de los fragmentos destacados de 3.600 solo tiene 20, por ejemplo, ¿no? O esta, por ejemplo, que de 33.500 de pack local tiene 552, ¿no? Podríamos pinchar en cada uno de ellos y ver realmente cuáles son esas palabras clave que están posicionadas bajo eso. Aquí vamos a la competencia, aquí abajo, por ejemplo, Zara.com, vemos que tiene un tráfico orgánico mayor que el resto de sus competidores, pese a tener un número de palabras clave más pequeño, por ejemplo, que H&M o más o menos al mismo nivel que Fashiola, por ejemplo. Aquí lo podríamos segmentar, no sé si está así, está para España, vale, correcto. Vemos que el tráfico más grande le proviene de Estados Unidos, ¿vale? Y luego casi casi de Inglaterra, con lo cual, bueno, pues es una página web que ya no es nacional, sino que es internacional, obviamente, ¿no? Aquí los competidores. Y luego, si vamos por pestañas, aquí están las posiciones de esas palabras clave que están actualmente con todas las funcionalidades de cada una de las palabras clave que se detectan de forma automática. Y luego, las azules son las que tiene conseguidas Zara.com y las que están en gris son las que no hay conseguidas. Por ejemplo, cuando tú pones en Google camiseta El Principito, sabemos que sale anuncios de Google Shopping, carrusel de vídeos, reviews o reseñas y sa sale también un box de imágenes o un carrusel de imágenes. De todas estas funcionalidades, Zara.com aparece solamente en las imágenes, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Tenemos un montón, ¿vale? O sea que casi todas las palabras clave en mayor o menor medida desencadenan cualquier tipo de funcionalidad, ¿ok? Vemos todos los filtros que podemos hacer, incluso podemos establecer un filtro avanzado donde solamente aparezcan los fragmentos destacados o lo que queramos, ¿vale? Esto viene muy bien para evaluar las intenciones de búsqueda de los usuarios también, ¿ok? Y dentro de lo que es los filtros avanzados, podemos, por ejemplo, excluir la palabra clave que contenga Zara para quitar todas las palabras clave de marca, de organic brand, ¿no? Donde ya vamos a eliminar la palabra Zara de las palabras clave y solo nos va a enseñar palabras clave que estén posicionadas que no lleve la palabra Zara, como por ejemplo pantalones, chaqueta flecos o legging efecto piel, falda negra efecto cuero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí las posiciones, la URL que está posicionada, la SERP, etcétera, etcétera, o el tráfico, el porcentaje de tráfico, volumen de búsqueda y todo esto. Podemos ver incluso los cambios de posiciones, podemos ver los competidores, así un poco más en detalle, o las páginas que están posicionadas, bueno, aquí los competidores con el porcentaje el nivel de competencia, ¿no? El porcentaje de palabras clave que coinciden con cada uno de los competidores, o las páginas que están posicionadas para cada tipo para cada página web, ¿no? Las páginas que reciben más visitas. Por ejemplo, en este caso, zara.com/es es el que recibe más tráfico y mayor número de palabras clave, ¿no? Y luego está el zara.com/es, etc. Bueno, todos estos. La diferencia entre poner zara.com o poner una palabra clave, por ejemplo, vamos a poner una palabra clave, como puede ser bicicletas eléctricas. Vemos realmente que la diferencia es que tenemos un dashboard totalmente distinto, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene nada que ver el dashboard que poníamos, además lo podemos volver a poner, Zara.com, que era un overview de dominio, y es totalmente distinto este dashboard a este otro dashboard que es enfocado a la palabra clave bicicletas eléctricas, aquí tenemos toda la información relacionada con el dominio
incluso con comparativa de dominio, donde podemos comparar con otros dominios, por ejemplo, con HIM, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos ver aquí el porcentaje de superposición de público, o sea, perdón, de palabras clave, etcétera, etcétera. Todo muy bien. O el crecimiento que está teniendo en los últimos meses. De aquí no aparece. Bueno, sí, exacto, sí que aparece. Pero cuando buscas por palabra clave, el dato es totalmente distinto, el dashboard es totalmente distinto. Por lo pronto, va a segmentar, no podemos ver todas las palabras clave totales, no lo podemos seleccionar global, tenemos que seleccionar una base de datos. En este caso lo tenemos en español, porque además la búsqueda es en español. Y como vemos, el global para esta keyword es de 216.000 búsquedas, ¿vale? 216,3 palabras clave, búsquedas mensuales que tiene esa palabra clave en concreto. De esas, en español son 74.000, en México es 27.000, en Colombia 27.000, esto no sé por qué sale Rumanía aquí, pero sale. Chile 14.000, etcétera, etcétera. La dificultad de keyword es de un 91%, que es una dificultad bastante, bastante alta, bastante difícil. El CPC del proyecto está puesto en dólares, pero lo podríamos poner en euros también. Es de 0,11, es decir, si quieres pagar por esta keyword, pues lo habitual es que pagues en un coste alrededor de 11 céntimos de euro. Y el nivel de competencia que va entre 0 y 1 es 1, es un nivel total de competencia, ¿ok? Luego vemos los resultados en la SERP. Es decir, tenemos más de 11 millones de resultados aproximadamente dentro de la SERP, y que para esta palabra clave, cuando la pones en Google, tenemos información de funcionalidades o contenidos destacados, como por ejemplo pack local o geolocalizaciones, reseñas, enlaces, preguntas frecuentes o el típico People Also Ask, ¿no? Y noticias destacadas, otras preguntas de los usuarios, que bueno, y esto ya lo hemos dicho, pack de imágenes o carrusel de vídeos o anuncios de Google Shopping. Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta, que si queremos, oye, pues queremos utilizar una serie de palabras clave y hacer un keyword research, vamos a utilizar mucho esto porque hoy en día vamos a tratar de posicionar palabras clave que tengan funcionalidad. Ayer daba una ponencia con los chicos de SiteGround y hablando de intenciones de búsqueda, que está colgado por ahí también, y hablaba de la necesidad de un cambio en cómo concebimos el SEO de forma inicial, ¿no? En 2018 nos encontrábamos, cuando nos enfrentábamos a un proyecto SEO, a un keyword research, a un descubrimiento de palabras clave, no sé, o incluso buscando en Google, nos encontrábamos a una home plana con un montón de enlaces azules, ¿no? En Google, o no sé si en aquel momento realmente eran azules, o yo creo que sí, pero no lo sé, no me acuerdo. Y ahora nos enfrentamos a una home totalmente distinta, en la que tenemos geolocalización, en la que para una misma búsqueda tenemos los mapas de Google, tenemos noticias, tenemos el People Also Ask, tenemos Feature Snippet, tenemos Knowledge Panel o panel de conocimiento en la parte de la derecha, que suele ser de Wikipedia. Tenemos imágenes, carrusel de vídeos y a veces todo junto, ¿vale? Y mezclando intenciones de búsqueda, lo que yo le llamo ambivalencia, ¿no? Es decir, que una palabra puede significar dos cosas al mismo tiempo y además Google te la muestra y te muestra las dos intenciones al mismo tiempo, ¿no? Esto, si queréis, si tenéis más preguntas sobre esto, incluso podéis echar un vistazo al webinar de ayer, que quedó bastante bien. Es importante, sobre todo, saber posicionar para la nueva para la, el, esa nueva home que tenemos en Google, ¿no? Y ser muy inteligentes y saber que, oye, si tenemos una serie de palabras clave que desencadenan, por ejemplo, un contenido de informativo que Google ya te lo dice, por ejemplo, resultado Real Madrid, Atlético de Madrid, pues ya se sabe que es 1-1, ¿no? Pero Google ya te lo pone directamente. Cuando tú pones aquí en información, en incógnito, por ejemplo, ¿cuándo nació Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues automáticamente ya te va a poner aquí la fecha de cuando nació Leonardo da Vinci, y además esto es información propia de Google. No, no, ni siquiera te da para poder pinchar aquí en ningún sitio, ¿de acuerdo? Con lo cual, la persona que esté buscando esto seguramente solo quiere saber la fecha en la que nació Leonardo da Vinci, como mucho saber los años que tenía cuando murió,
o cualquier cosa, cuándo murió adicionalmente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que este tipo de palabras clave a nosotros no nos interesan. Bueno, hay que saber si te interesan o no, cada uno tiene que establecerlo, pero a mí, por ejemplo, para una serie de proyectos, pues no me interesa. Y esto lo suyo será que filtremos todas las palabras clave que desencadenan un tipo de box así para no hacer hincapié y poner esfuerzos en estas palabras clave que no son interesantes para nosotros. Por ejemplo, cuando pintó la Mona Lisa Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¡Ey, no! Cuando pintó la pared de pensar en brujas, ¿y eso por qué sale? No lo sé. Cuando pintó la Mona Lisa Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿vale? Pues ya aparece aquí la información. Sí que es cierto que aparece aquí, que está cogida Wikipedia, aparece Wikipedia, pero yo ya sé que la pintó entre 1503 y 1519. Con eso me sobra. La gente normalmente no va a pinchar aquí. Aunque sí que es cierto que si tenéis un proyecto, un nicho, esta mañana hablaba con un amigo, con Lino, muy conocido también en el mundo del SEO, Lino Ruñuela, que hay que descubrir también cosas por nosotros mismos y experimentar. Y oye, a lo mejor nos llevamos sorpresas y nos encontramos que realmente a lo mejor sí que tiene una serie de clics esta. Y la gente hace clic después en ese resultado, ¿no? Pues bueno, pues yo os animo a que primero os serenéis y penséis si realmente son interesantes y si realmente son interesantes para vosotros las probéis, ¿vale? Desde el punto de vista de palabras clave, como bicicletas eléctricas, tenemos además la variación de palabra clave que incluye la palabra clave bicicleta eléctrica con el volumen de búsqueda de cada una de ellas, ¿no? Bicicleta eléctrica plegable, bicicleta eléctrica de Decathlon, bicicleta eléctrica de montaña, etcétera, etcétera, ¿no? O las palabras clave relacionadas, que no tiene por qué llevar la bicicleta eléctrica, como bici eléctrica, por ejemplo, ¿no? O bicicleta eléctrica, no sé por qué aparece el acento ahí al revés, pero bueno. O bici eléctrica, no sé lo de bici por qué es, pero o bici así, sin bici eléctrica precio, ¿no? También. Y luego están las palabras clave de los usuarios, el típico people are SOAS, ¿no? ¿Cómo funciona la bicicleta eléctrica? ¿Para qué sirve una bicicleta eléctrica? ¿A qué edad es posible llevar bicicletas eléctricas? Todo esto es interesante porque esas palabras que son las más buscadas, que tienen mayor volumen de búsqueda, podemos optimizarlas dentro de nuestro contenido o incluso etiquetarlas como FAQ esquema al final de nuestro contenido y Google te lo va a poner al final como dentro de y te lo va a sacar en el snippet. Y esto es bastante, bastante interesante, ¿ok? Bueno, aquí vemos también todo lo que es la tendencia de esa búsqueda en concreto. Vemos cómo en época de invierno suele ser una búsqueda bastante, bastante baja y luego comienza con el verano, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora mismo estamos en una situación bajita que comenzará a crecer. O sea que esto, como es del año pasado, esto creo que fue en marzo y abril, quiero recordar, o abril y mayo, y estaba, no se podía salir tampoco, o sea que imaginaros. Vale, una vez que tenemos esto, ya toca jugar por aquí un poco con el panel para ir descubriendo cosas. Por ejemplo, una vez que tienes esto, puedes ir a Keyword Magic Tools y descubrir la tremenda herramienta que es Keyword Magic Tool para las palabras clave, que ahora la veremos, ¿no? Donde no solo puedo ver concordancia amplia de la palabra clave, sino ver palabras relacionadas solo con concordancia exacta, excluir una serie de palabras clave. Por ejemplo, no quiero bicicletas por ejemplo, Decathlon. No quiero las bicicletas de Decathlon. Pues le quito la palabra de Decathlon y va a desaparecer de todos los contenidos de búsqueda. O sea que aquí podemos hacer realmente lo que queramos, incluso segmentar por un montón de filtros que tenemos, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. No hay preguntas. O sí, No, ahí. muchas gracias. Yo sí tengo, pero yo es que no puedo parar de hablar, Antonio. Pero era un poco de una cosa de antes solo. Cuando hablabas del nivel de dificultad que vimos con Zara del 91%, ¿qué Sí. nivel, o sea, dónde deberíamos colocar los rangos de fácil, medio o difícil? A ver, la herramienta ya te coloca una serie. Además, si pinchas, voy a ir hacia atrás, ¿vale? Donde el panel Perdona, se. que te he liado. No, no, tranquilo, no te preocupes. A ver, vamos a ver, visión general del dominio, zara.com, zara.com, ¿vale?
donde vemos en la. Ay, perdón, estamos hablando de dificultad de palabra clave, perdona. Investigación orgánica, bicicletas eléctricas. Un segundito. Mira, ya te marca dentro de lo que es el. A ver, me he equivocado. He puesto mal. Bicicletas electara. No, eléctricas. Vale. Bueno, vemos aquí que si nos ponemos encima de la I, nos marca un poco el. Bueno, aquí no nos marca el nivel de dificultad. A ver, un segundito. No, aquí. Sí, aquí. Nos ponemos encima de la del. De esto, de lo que es la ruedecita esta, del gráfico, y nos dice que entre 0 y 39 es sencillo, de 40 a 59 es posible, de 60 a 79 es difícil y más de 80 es muy difícil. Vale, yo no soy partidario no es por menospreciar la información que nos viertes en RAS, que siempre es muy, muy guay, ¿no? Pero yo no soy partidario de usar solo una métrica para entender si una keyword es interesante o no. Porque si esta es una palabra clave difícil, pero tiene un CPC muy bajo, pues a lo mejor me interesa pagar por ese CPC. Significa que ostras, pues es difícil y yo prefiero pagar antes que hacer esfuerzos por esa keyword de forma orgánica. Pero si tenemos una dificultad alta, pero una competencia baja, y tenemos un CPC alto, por ejemplo, pues a lo mejor puede ser interesante. Y luego tenemos un montón de funcionalidades, significa que no solo podemos estar en la parte orgánica, sino que podemos, me refiero en los enlaces azules, sino que podemos salir en el contenido destacado, podemos salir en la review, podemos salir en carrusel de imágenes, podemos salir en un montón de sitios que nos aporta visibilidad. Por eso no hay que descartar y y no soy partidario, insisto, de solo fijarme en una métrica, sino en varias métricas. Keyword difficulty, nivel de competencia, el CPC y los resultados destacados que arroja. No sé si contesto a tu pregunta. Clarísimo. Oye, ya te dejo seguir, pero ¿y el CPC que ponéis ahí es como el de Google? O sea, ¿es bastante objetivo? ¿Está al alza o está a la baja? Es muy similar al de Google. Lo puedes buscar en el Keyword Planner y te va a dar algo muy parecido. Sí que es cierto que este CPC luego depende de un montón de factores, sobre todo depende del quality score, ¿no? Eso significa que bueno, el quality score depende de una serie de factores. Entre otros, el SEO que tú tengas en la landing de referencia, en cómo hayas construido el anuncio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si aquí damos una visión más o menos de un CPC con un SEO más o menos interesante y un nivel de competencia, un nivel de un quality score cercano a la posición entre 9 y 10, ¿no? Con lo cual, aquí sí que es cierto que si tienes luego un quality score muy, muy bajo, el CPC que vas a pagar más alto. Y va a ser más complicado salir en AdWords, ¿no? Con lo cual, Genial. es claro, es una guía, pero luego, evidentemente, cada proyecto es distinto y cada proyecto tiene una idiosincrasia distinta, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Nada, gracias. Antonio, en el chat escribieron una pregunta. Julio puso, sobre la investigación orgánica, ¿existe alguna función para comparar la posición en búsquedas orgánicas de mi sitio web y la posición de la competencia respecto a la misma palabra clave? Sí, te has adelantado, ahora lo vamos a ver seguidamente. O sea que en ese sentido, Julio, es Julio, ¿no? Sí. En ese sentido lo vamos a ver, o sea, no te preocupes porque lo vamos a. Hay una parte donde vamos a ver investigación de la competencia y de palabras clave y vamos a monitorizar a la competencia también con las palabras clave que nosotros tenemos detectadas. Es más, hay una herramienta dentro de SEMrush que es brecha de palabras clave, que ahora lo veremos, que lo que te hace es ver qué palabras clave tienes tú y no tiene la competencia, qué palabras clave tiene la competencia y no tienes tú, qué palabras clave coincides con la competencia, pero tú estás mejor que la competencia, o la competencia está mejor que ti, que tú, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que eso lo vamos a ver ahora. Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos Yo sí a. tengo una. Ay, perdón. Dila. Te quería preguntar en cuanto a la ubicación, ¿no? O el idioma pone España, pero ¿estamos hablando del idioma de los navegadores o de la ubicación geográfica? Claro, estamos hablando de aquí está segmentado para España, que normalmente la búsqueda es España, la búsqueda es por Proxy no es una ubicación geográfica para Murcia, ni para Madrid, ni para Barcelona, ni nada de esto. Luego, si queremos algo muy específico
para cada una de las provincias sí que tenemos, creamos nuestro proyecto y ya podemos segmentar para, de forma geográfica en cada una de las regiones incluso, ¿vale? O sea que en ese sentido no hay problema. Pero en esta investigación, a priori no es una búsqueda geolocalizada solamente para España, para la base de datos de google.com, ¿vale? Es decir, sin esa geolocalización, sin buscar desde Murcia, Madrid o lo que sea, ¿vale? Vale, gracias. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Bueno, vamos a aprender alguna pregunta más. ¿A qué hora finaliza la clase? Bueno, se lo decís vosotros, Pedro, ¿vale? Por el chat. Ok. Vale, vamos a aprender cómo se hace un keyword research, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, un keyword research es básico si queremos trabajar un proyecto SEO. Si queremos hacer un estudio de palabras clave, pues evidentemente va a marcar todo lo que es el SEO de un proyecto web. Creo que es básico plantearlo desde el principio y plantearlo en base a los objetivos. Tenemos que tener claro muy bien los objetivos que tenemos, las intenciones de búsqueda que las establecemos nosotros, ¿vale? Eso es importante. La intención de búsqueda no la va a establecer Google, la establecemos nosotros. Yo quiero, por ejemplo, crear un contenido y que la intención de búsqueda sea informativa, ¿vale? Es decir, que Google muestre mi contenido para cuando el usuario busque de forma informativa, ¿vale? Pues la establezco yo con el contenido mío, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Y tengo que ver si Google, para esa palabra clave que yo quiero posicionar, va a mostrar contenido informativo, contenido transaccional o lo que sea para poder hacerlo. Entonces, a partir de ahí, nosotros, una vez que tenemos claro los objetivos, una vez que tenemos claro el proyecto, una vez que tenemos todo parcelado el proyecto muy bien, ya sabemos que un keyword research se puede hacer de forma global para todo el proyecto, se puede hacer para, por ejemplo, familias de productos o familias de post o para parcelas de un proyecto, ¿no? O incluso para un post en concreto se puede hacer un keyword research perfectamente. Nosotros, cuando trabajamos en agencia, en mi agencia, por ejemplo, en SEOstar, el blog del SEO, cuando hacemos un briefing de contenidos para el calendario editorial, hacemos un keyword research para cada uno de los posts que se van a publicar con la palabra clave principal, palabras clave secundarias, intención de búsqueda, semántica, etcétera, etcétera. O sea, que es un poco cómo se hace. A partir de ahí vamos a enseñar cómo se hace todo esto de forma semiautomática con SEMrush. Yo lo voy a explicar con este proyecto, que es un proyecto mío, donde yo pues, lo utilizo para jugar mucho y para explicar cosas y todo esto, que es wikimurcia.com, que es un... bueno, pues es un... pone la enciclopedia libre de la región de Murcia, pues vale, pues perfecto, lo que sea. Pues es un proyecto que yo empecé en su momento hace mucho tiempo, porque me encanta la historia, me encanta, pues escribo de vez en cuando, hay gente que incluso escribe por aquí y demás, ¿no? Es para jugar, para yo no ni espero obtener beneficio de esto ni nada. Es más, está para una fundación que se llama Fundación Intermurcia, que era la que yo tenía, bueno, tengo, sigo teniendo actualmente, aunque lleva como 3 años de baja o así, ¿no? Bueno, esto es una zona, para aquel que no conozca Murcia, es una zona de Murcia, es una zona además donde yo nací, que es el Valle Ricote, y es súper chula. En este caso vamos a hacer el keyword research para dos zonas de la página web 1. Wikimurcia está dividido en gastronomía murciana, monumentos y arquitectura, ferias y festividades, sitios y lugares de Murcia, personajes y personas ilustres, empresas importantes. En este caso lo vamos a hacer para gastronomía y para sitios y lugares de Murcia, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que tenemos que hacer si queremos es entrar a cada uno de los sitios y ver exactamente qué es lo que hay que posicionado y ver cómo podemos trabajar en este caso. Lo primero que haría yo pues sería ir a Google y poner gastronomía murciana o gastronomía de Murcia, lo que sea, y ver un poco lo que sale también bajo esas palabras clave. Pero ya que estamos en SEMrush, pues nos vamos a SEMrush y ponemos la palabra gastronomía, por ejemplo. O vemos el proyecto, el mismo proyecto nuestro, que es wikimurcia.com, ¿vale? Y evaluamos el proyecto y vemos realmente, nos pinchamos en investigación orgánica. Investigación orgánica. No, me he equivocado. Wikimurcia.com. Sí. Claro, falta una ahí. Wikimurcia.com. Y vemos exactamente, podemos ver una serie de palabras clave. Aquí en este caso, total 613 palabras clave orgánicas detectadas, ¿no? Pinchamos en las posiciones, en las palabras clave, donde además nos va a decir,
la posición que ocupamos en cada uno de ellos, y vamos a empezar a meter palabras clave dentro de nuestro Keyword Research. Os recuerdo que hemos dicho que vamos a hacer el Keyword Research para la zona de gastronomía murciana y para la zona de sitios y lugares de Murcia, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ir metiendo cositas. Yo voy primero en el Keyword Manager. Voy a quitar que yo ya tengo configurado las listas de sitios wiki y gastronomía. Lo voy a quitar porque para que lo veáis desde el principio cómo se hace. Voy a darle a actualizar aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, por ejemplo, todo lo que me recuerde a gastronomía, todo lo que sea de gastronomía de la región de Murcia. En este caso, por ejemplo, Matasuegras, Murcia, Café de Olla Murciano, Gachas. Hey, perdón. Café de Olla Murciano, Gachas Migas, receta pastel de carne murciano, postre murciano. Y, bueno, podría seguir, pero lo dejamos ahí. ¿Qué hago con esto? Pues directamente lo voy a meter a la herramienta que se llama Keyword Manager, que es donde vamos a crear las listas para hacer el Keyword Research. Como no hay ninguna lista, lo primero que tenemos que hacer es crear la lista. En este caso voy a poner Gastronomía Wiki, ¿vale? Le voy a dar aquí para poder crearla, porque si no, no se crea. Y ya automáticamente ya la ha metido, si vemos aquí ya ha metido esas 6 keywords y el check se ha puesto en verde, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver de estas cuáles son los sitios de Murcia que puede ser interesante. En este caso, Río Segura, Murcia, podría ser un sitio de Murcia. Por dónde pasa el Río Segura, puede ser una keyword también. Información del Río Segura, dónde desemboca el Río Segura. Más el Pozo Murcia, afluentes del Río Segura. En este caso, Río Segura, España, afluentes del Río Segura. Esto más el Río Segura sería para hacer un keyword research solamente del Río Segura, ¿no? Pero luego lo veremos, porque aquí no he posicionado muchas palabras clave de sitios y lugares, y a lo mejor es el gran debe de esta página, ¿de acuerdo? Mira, Valle de Ricote, Archena es un sitio de aquí. Sitios y lugares, Semana Santa, esto es plato típico, gastronomía empresa, El Pozo también es una empresa, Ricote, Murcia, es un sitio, es un lugar también. Vale, pues nos vamos y todo eso que hemos seleccionado, le damos a Keyword Manager, creamos una lista nueva que se llame Sitios Wiki, para evaluarlo. Lo de Wiki es porque si tengo distintas listas de otros proyectos, pues como es un mismo Keyword Manager, para diferenciarlo de uno de otro, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo se han metido esos 9 sitios wiki dentro del y aparece con el check azul. Y los otros check que aparecen en gris, ¿vale? Porque siempre va a aparecer el último que hemos metido en verde. Eso significa que si hay alguno nuevo, solamente pinchando, por ejemplo, pinchando sobre más, ya se va a meter directamente a sitios wiki, ¿lo ves? Y si no, directamente lo podemos meter a la lista que nosotros queramos. Una vez que tenemos esto, lo suyo, que ya tenemos evaluado nuestro proyecto en concreto y las palabras clave que nos interesan, que ya tenemos nosotros, vamos a evaluar los competidores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos exactamente con quién competimos, en este caso, por ejemplo, con Puerta Restaurante, ¿no? Entonces, vamos aquí y podemos hacerlo de dos formas. Aquí, con Puerta Restaurante, vamos a las palabras clave orgánicas, pinchamos en las posiciones y vamos a ver realmente algunas palabras clave que pueden ser interesantes. Aquí a lo mejor no hay sitios de Murcia, pero sí que hay mucho de gastronomía, por ejemplo, aperitivos murcianos, tapas murcianas, marinera Murcia, tapas murcianas, dulces típicos de Murcia, postres típicos de Murcia, postre murciano, carne a la brasa en Murcia, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, podríamos seguir, ¿eh? Pero y entonces lo metemos directamente a gastronomía wiki, directamente. Si vemos algún sitio vamos, seleccionamos y luego deseleccionamos para luego ver exactamente, si vemos algún sitio de Murcia, pues lo podríamos meter directamente al otro sitio, ¿no? Pero no vemos aquí ningún sitio de Murcia. Vale. Vamos a otro competidor, por ejemplo. Vamos hacia atrás y evaluamos otro competidor, como por ejemplo puede ser
murciaguía.com, por ejemplo, puede ser. Y aquí sí que tenemos un montón de sitios de Murcia, ¿no? Entonces, aquí vamos a detectar un montón de palabras clave, por ejemplo. Cresta del Gallo, cómo llegar. Cresta del Gallo en Murcia. Baños de Somogil en Moratalla, no sé lo que es ni yo. O sea, Mirador de Roldán, Baños Somogil. Cresta del Gallo. Pantano del Cenajo, historia, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo metemos directamente a sitios wiki. También es cierto que hay una serie de palabras clave que nosotros sabemos que tienen que estar en nuestro proyecto, porque conocemos nuestro proyecto y sabemos que tienen que estar, aunque no sean buscadas, aunque no estén buscadas por la competencia, y nosotros de forma manual vamos a nuestro Keyword Manager y la metemos, ¿vale? ¿Qué hacemos adicionalmente? Bueno, vamos a una herramienta de Semrush que se llama brechas de palabras clave, ¿de acuerdo? Aquí vamos a evaluar, en este caso está como murciaguía.com, vamos a poner wikimurcia.com, ¿ok? Y aquí lo vamos a poner con, por ejemplo, murciaturistica.es, me parece que es, y all you need in murcia.com, que son dos de los competidores más interesantes que tiene wikimurcia.com, ¿no? O que quiero competir para eso, pues hay que investigar un poco la competencia y demás. Aquí podemos ver exactamente la superposición de palabras clave que tienen estos tres proyectos. Este azul es Wikimurcia, este chiquitito, esto sería All You Need in Murcia y esto sería Murcia Turística, que es el más grande porque es del gobierno de la región de Murcia, con lo cual. Nada, aquí vemos que las palabras coincidentes en los tres proyectos es 93, ¿de acuerdo? Vale, pues si nos vamos a la parte de abajo, podemos ir segmentando y obteniendo información súper súper chula en cuestión de palabras clave. Por ejemplo, aquí vemos las compartidas, ¿no? Que además podemos segmentar por podemos ver la posición que ocupa tanto ocupamos nosotros como la competencia. Por ejemplo, para Cabo Palos, Wikimurcia está en la posición 58, Murcia Turística en la 4, All You Need in Murcia en la 57. Aquí el volumen de búsqueda, keyword difficulty, etcétera, etcétera. Pero podemos esto, ya no solo así, sino que podemos llegar y decir, vale, pues quiero las faltantes, es decir, en las que está posicionada la competencia, pero yo no estoy posicionado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Abarán La Manca, que es una palabra clave bastante importante, donde yo no estoy posicionado, Wikimurcia, y sin embargo, Murcia Turística sí que está posicionado y All You Need in Murcia también. Con lo cual, pues lo voy a seleccionar a la manga y lo voy a meter en sitios wiki, porque es un sitio de Murcia. O, por ejemplo, Calblanque, que es un sitio, vamos a ver los sitios de Murcia que hay aquí, ya está, Los Alcázares, Archena, La Manga del Mar Menor, Ayuntamiento de Unidades Seguras, Salto de Usero, Ayuntamiento de Lorca, Calacortina, Calabardina, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿qué hacemos? Lo metemos directamente al Keyword Manager, en este caso a sitios wiki. ¿Ok? Vale. Una vez que hemos metido esto, podemos ir investigar, bueno, investigar a ver qué hay en cuestión de. Aquí vemos muchos sitios, evidentemente, que tienen ma mayor volumen de búsqueda porque está filtrado por volumen de búsqueda. Tiene mayor volumen de búsqueda que la gastronomía, ¿no? A partir de ahí podemos ver exactamente las palabras clave faltantes que no tenemos nosotros, pero también podemos ver las palabras clave en las que nosotros estamos posicionados y no está posicionada la competencia. Es decir, palabras clave en las que realmente para nosotros es mucho más fácil estar posicionado porque realmente la competencia no está. Y podemos dar un salto cualitativo también para esas palabras clave, en este caso el pozo, los bandoleros, migas de harina, el pozo Murcia, Matasuegro, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, posición 6, posición 7. Pero también podemos ver las palabras clave fuertes, es decir, palabras clave en las que coincidimos con la competencia y nosotros estamos mejor que la competencia, como Huertana Murcia o platos típicos de Murcia o Río Segura Murcia, Sierra de Ricote, que es un sitio también de Murcia, sitios wiki,
o Barracas en Murcia o Planta Catedral de Murcia, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí vemos exactamente, vamos metiendo lo que nos interesa a los dos tipos de listas que nos hemos creado. Podemos ver las débiles. Esto yo hay un vídeo que es Keyword FODA, que lo podéis encontrar en SEMrush, en el canal de YouTube de SEMrush, donde yo explico hacer esto durante una hora. No, no sé, bueno, no es una hora, son 12, 10, 10 minutos, así 12 minutos. Donde explico realmente cómo hacer un estudio de palabras clave basado en un DAFO, ¿no? Es decir, para mí, las debilidades son las palabras débiles, es decir, palabras clave que compartimos con la competencia, pero yo estoy peor que la competencia. Las fortalezas son las palabras clave fuertes, es decir, las que yo estoy mejor que la competencia, que serían las fuertes. Las palabras clave, las oportunidades para mí serían las palabras clave sin utilizar, es decir, palabras, perdón, faltantes, aquí. Faltantes, es decir, palabras clave en las que está la competencia, pero yo no estoy, para mí sería una oportunidad poder salir. O las palabras débiles, donde yo estoy posicionado, también está la competencia, pero yo estoy lejos, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar si nos centramos sobre las débiles, faltantes, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos exportar a un Excel y ponerlo en un Google Sheet, cada uno en una pestaña distinta. Os animo a que le echéis un vistazo y veáis ese vídeo porque está bastante interesante. Luego, si queréis, lo dejo en el chat. Una vez que tenemos to hecho todo esto, que tenemos toda la información de palabras clave, pero ya os digo que hemos puesto estos competidores, pero podríamos haber puesto más todavía, ¿no? Y ver exactamente las que coincidimos, las que no coincidimos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una herramienta muy chula también donde hablamos de semántica que se llama, dentro de marketing de contenidos, Topic Research, ¿no? Entonces, aquí sí que es cierto que es interesante cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver gasto. Gastronomía murciana, por ejemplo, ver ideas y tenemos que ponerlo para. Aquí sí que podemos ponerlo incluso para región. En este caso lo vamos a poner para España y lo podríamos poner incluso para Murcia, para región de Murcia. Pero bueno, en teoría lo tengo puesto aquí abajo, o sea que vamos a ver las ideas que nos arroja aquí directamente. Porque tarda un poquito, ¿eh? En cargar, no en generar ideas. Bueno, aquí está en modo tarjetas donde. De forma semántica te dice que cuando se habla del Mar Menor se está hablando de gastronomía de Murcia y los títulos que están posicionados para esa palabra clave están hablando de gastronomía de Murcia cuando para esa keyword del Mar Menor, ¿de acuerdo? Y preguntas que estamos haciendo, ¿qué parte de España tiene la mejor comida? Por ejemplo, esto es, semánticamente estás hablando de gastronomía de Murcia, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, y las palabras clave relacionadas como postres típicos de Murcia, comida. Típica Cartagena, Murcia, cosas típicas de Murcia, qué comer en Murcia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos metiendo, por ejemplo, Mar Menor, región de Murcia, aceite de oliva, arroz, conejo, siglo XIX, bueno, siglo XIX, gastronomía del siglo XIX, será, no lo sé. Ensalada murciana, caldo de pescado, olla gitana, pulpo al horno, pastel de carne murciano, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos trabajadas todas estas semánticas, las metemos directamente a nuestro. Esto lo podemos exportar a Excel, ¿vale? Ya tenemos aquí exportado a Excel y lo podemos descargar. Lo podemos ver también bueno, en Google Sheet, pero lo podemos ver en modo explorador. Aquí tenemos lo que es el Topic Research y todos los segmentos incluso la URL que está posicionada para cada una, ¿no? O lo podemos ver así como mapa mental, como hay otros tipo, otras herramientas que lo sacan así también, donde la palabra clave está en el centro y podemos seleccionar cada una de las palabras clave semánticas, ¿no? Y estamos viendo tanto los títulos que están posicionados como algunas people as ads o preguntas, que en este caso no arroja ninguna, aquí sí arroja una, ¿vale? Y las búsquedas relacionadas que hay para cada una de esas, ¿no? Lo que nos interese directamente lo marcamos como ideas, lo podemos meter a ideas favoritas y meterlo directamente a nuestro Keyword Research. Una vez que tenemos el Keyword Research, vamos a nuestra herramienta que hemos hablado todo el tiempo de ella, que es Keyword Manager. Bueno, también es cierto que si hay alguna palabra clave en concreto, por ejemplo, que nos interesa o que nos puede interesar, como por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Paparajote, por ejemplo, paparajotes, que es un postre de Murcia, ¿vale? La herramienta Keyword Magic Tools te va a dar toda la información relacionada con la palabra paparajotes.
Yo he buscado paparajotes y, sin embargo, aquí te muestra paparajote, ¿no? Porque tiene un volumen de búsqueda superior, en plural, de 22.200 búsquedas, ¿no? Aquí podemos ver exactamente, incluso quitar eso de rey paparajote, creo que es un juego, que lo podemos quitar aquí. O podemos, incluso, imagínate si queremos quitar Thermomix o Boom, o, no sé, lo que sea, ¿vale? Podemos ver tanto la concordancia amplia como las palabras clave relacionadas. Podemos excluir, incluir, poner filtros avanzados, podemos poner lo que queramos, incluso cómo se hacen paparajotes, paparajotes murcianos, etcétera, etcétera. Vamos en concordancia amplia, vemos exactamente y vamos metiendo las palabras clave, en este caso paparajote, lo metemos a Gastronomía Wiki. Bueno, pues podemos ir metiendo todo, paparajote, receta, todo esto, yo, pues lo que queramos, receta de paparajotes, cómo hacer paparajote, cómo se hacen paparajotes, todo esto lo metemos directamente a Gastronomía Wiki. Una vez que tenemos todo esto, insisto, y que hemos todo esto lo hemos segmentado y lo tenemos todo perfectamente, porque podemos filtrar y segmentar por keyword difficulty, por CPC, por incluir o excluir una serie de palabras clave, etcétera, etcétera, nos vamos a nuestro keyword manager, ¿no? Que es donde van a aparecer las listas que nos hemos creado anteriormente. En este caso, en Gastronomía Murciana, vamos a entrar aquí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo lo que hago en este caso es a todos, yo le pongo le añado una etiqueta, que en este caso pongo gastronomía, ¿vale? Para saber que en este caso estamos hablando de gastronomía, ¿de acuerdo? A estos de aquí, por ejemplo, si quiero ver alguna etiqueta en concreto o etiquetarlos de otra forma para saber luego cuando busquemos cuando lo mandemos al proyecto en concreto, pues los podemos etiquetar como queramos. ¿Qué hago yo aquí? Pues directamente coger lo que a mí me interesa, por ejemplo, ¿vale? Paparajotes murcianos, paparajotes receta, receta murciana, ricota de Murcia, no sé por qué se ha colado ahí eso de ricota de Murcia, pero bueno. Tapas murcianas, afluentes del río Segura. Yo creo que antes me he equivocado en poner cosas, porque río Segura, Murcia, esto es de tal. Vale. Creo que selecciono antes una y era otra. Bueno, todo esto, ¿qué hago con esto? Pues directamente lo mando a rastreo de posición, es decir, al proyecto que yo me he creado, que ahora hablaremos del proyecto, donde voy a rastrear la posición que ocupa ese proyecto en concreto. En este caso voy a seleccionar aquí Wiki Murcia. Le voy a decir que busque en español y aquí lo mando directamente a enviar palabras clave. Yo como ya esta es la ya les he enviado anteriormente, me dice que están duplicadas y he enviado cero imagen, cero palabras clave, con lo cual, pues bueno, es un poco la idea. ¿Qué es esto del rastreo de posición? Para ello, para poder rastrear la posición, nos tenemos que crear un proyecto nosotros, ¿vale? Que es dentro de lo que es los proyectos que nosotros nos creamos. Wikimurcia.com, este es el proyecto global. Antes os he dicho cómo es esto en concreto, ¿vale? Hay una parte que se llama Position Tracking, ¿no? Donde nosotros vamos a entrar aquí y vamos a ver realmente la posición que ocupa mi proyecto bajo una serie de palabras clave. Pero además lo voy a comparar con la competencia, con Old Murcia y con Murcia Turística. Aquí vemos exactamente para las palabras clave cómo está. Tanto un proyecto como otro, pero si le quitamos, por ejemplo, Murcia Turística, vemos exactamente que Wikimurcia está por encima de Old Murcia. Sin embargo, para las palabras clave objetivas que yo he puesto aquí, ¿vale? Sin embargo, veíamos que en la clasificación automática que salía anteriormente, Wikimurcia era mucho más pequeño que Old Murcia, por ejemplo, ¿no? Por eso es positivo el rastreo de posición, porque estamos comparando realmente las palabras clave que a mí me interesan y voy a compararme con la competencia realmente con las palabras clave que a mí me interesan de verdad. ¿De acuerdo? Vale, pues esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear un proyecto desde el principio que puede ser, por ejemplo, el Marketing for E-Commerce. Este, por ejemplo, vamos a crear este proyecto, aunque es muy grande, pero bueno, vamos a crearlo. Aunque no lo voy a crawlear porque si no podría ser grandísimo, pero vamos a sobre todo saber cómo se crea, ¿no? El proyecto. Vamos a proyectos y añadimos un proyecto nuevo, ¿de acuerdo?
En este caso vamos a poner marketing. Este es el dominio, perdón, marketing for e-commerce. Le quitamos el HTTPS y le quitamos la barra del final. Y aquí le ponemos el nombre, marketing com, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, aquí le decimos crear proyecto y automáticamente ya me va a crear todos los apartados del proyecto y que yo voy a empezar a trabajar por separado. En el caso de Site Audit, que lo podemos ver, aunque yo lo voy a enseñar con otra herramienta porque si no, no daría tiempo, es tan sencillo como es un wizard, ¿no? Pero ahora os lo explicaré. En el caso del Posible Tracking lo vamos a ver ahora mismo, que pinchamos en Setup y lo que hacemos es que creamos para la ubicación que nosotros queremos, en este caso, Spain, por ejemplo, y aquí sí que le podemos poner incluso el pack local, incluso podemos ver por código postal, ¿vale? O sea que en este caso podemos poner Murcia, por ejemplo, región de Murcia, a ver, o no, el nombre, perdón, el nombre de la empresa, o aquí directamente poner el país, o directamente poner, a ver, Murcia, sí, exacto, no, exacto, pone Madrid, Murcia, Murcia. Murcia, región de Murcia, por ejemplo, ¿vale? Esa es la ciudad de Murcia. O lo podemos hacer para la provincia de Murcia, región de Murcia, ¿no? Y además lo podemos hacer, yo lo voy a poner España en global. Lo vamos a poner, lo podemos hacer en modo en smartphone, tableta o escritorio, me da igual, lo vamos a dejar en escritorio. Y para Google o Baidu, en este caso lo vamos a poner Google también, ¿vale? Vemos las palabras clave. Yo en este caso, cuando vamos a hacer un keyword research y ya hemos hecho lo que hemos hecho anteriormente, esto lo tenemos que hacer previamente, ¿vale? Entonces lo que hago es simplemente pongo una palabra clave, hola, ¿vale? Me da igual lo que sea, o por ejemplo, marketing for e-commerce, marketing for e-commerce, y directamente lo añado al proyecto y lo creo el proyecto con esa sola palabra clave. Y luego le voy añadiendo palabras clave al proyecto, ¿vale? Se las voy añadiendo de forma automática. Aquí va a ver la posición que ocupa Marketing for e-commerce para ese dominio en concreto, e incluso yo le puedo coger, ahora lo veréis, le puedo poner la competencia para saber cómo está posicionada la competencia con respecto a ese proyecto. Si no queréis hacer el keyword research, ya habéis visto que en este proyecto en concreto te da la posibilidad de poder meter tú un listado completo de palabras clave si es que lo tienes el listado en Excel o lo que sea, ¿vale? Y yo creo que es bastante interesante. Vamos a seguir con el tema de proyectos para que veas un poco cómo se trabaja. Y vemos en este caso el marketing for e-commerce. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Cómo se hace la auditoría SEO? En este caso, entramos directamente en Site Audit, pinchamos en Setup. Aquí vamos a ponerle el límite de URLs que quiero para crawlear en el proyecto, le podemos poner 100.000 o personalizado en base a las que queremos, lo que sea, ¿vale? Yo le ponemos 100 solo, por ejemplo, ¿vale? Para que no sea muy, muy largo. Que 100 solo no sé, no tiene nada, más que nada porque si aquí directamente en Marketing for e-commerce pongo site dos puntos Marketing for e-commerce, vemos que tiene 13.100 resultados, con lo cual a lo mejor si tiene 13.000 indexados en Google, pues, o listados, indexados, quiere decir que no lo sé el nivel de URLs que no se posicionan, puede ser mogollón, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, podemos establecer un límite en cada uno de los proyectos. Yo le puedo decir que me audite, me haga el crawl en Sitemap, en una URL concreta, entrar yo directamente en Sitemap o el website y directamente lo dejo en el website. Luego le puedo decir cómo quiero que crawlee, con el SEMrush, con el SEMrush bot, con el bot de SEMrush o haciéndome pasar por Google, ¿vale? Esto es interesante porque muchas veces el bot de SEMrush lo tienen capado en algunos webmaster o lo que sea. Directamente desde el servidor o directamente en el proyecto. Y eso hace que luego podamos ver algunos resultados que no son realmente interesantes. Por ejemplo, te dice que una URL no la hemos encontrado, una URL no podemos tener información, error 400 o 403 que no nos permiten entrar o lo que sea. Y sin embargo, sí que está esa página, ¿no? Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta.
ver qué URLs vamos a habilitar o deshabilitar, algunos parámetros que queremos quitar, por ejemplo, de facetarios y demás. Si aquí queremos que se salte a la torera lo que dice el robot TXT, en este caso lo vamos a dejar así, y si queremos hacerlo, programarlo durante, pues que sea todos los martes, miércoles, los jueves o de forma diaria o solamente una vez, en este caso lo vamos a hacer solamente una vez. Voy a quitar esto para que no me envíe correo electrónico, pues si no me envía cada vez que lo programo, y directamente empezamos a estar site audit. Pues aquí ya te va a decir, a dar un poco la idea de cómo está ese site audit. Si queréis, lo vamos a ver para wikimurcia.com, ¿vale? Los datos que arroja la auditoría SEO. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Yo creo que hay alguna pregunta en el chat. No, hasta ahorita todo bien. Bueno, del chat. No sé si alguien quiere por ahí abrir micrófono. No hay preguntas, vale, perfecto. Pues en este caso vemos un poco lo que es, después de configurar todo lo que es el Site Audit, este es el dashboard que nos arroja la herramienta, ¿no? En este caso la auditoría SEO, donde nos dice la salud que tiene el sitio web. Aquí nos marca un poco también incluso dónde está la competencia o la media de la competencia, dónde estás tú. Con lo cual, si la media el top 10 porcentaje está en 92 y si tú estás en 87, pues necesitas estar por encima de 92, evidentemente, ¿no? Vemos los errores que tiene, las advertencias que tiene, los avisos que tiene. Podemos ver cada cosa por separado o incluso verlo en compacto. Por ejemplo, si pinchamos aquí en problemas, nos va a decir todos los problemas. En verde aparece todo lo que está solucionado, ¿vale? Que nos lo indica. Y en azul nos aparece lo que está por solucionar. Por ejemplo, dos datos estructurados que tienen un ítem no válido, ¿vale? Aquí te dice el por qué es un problema, ¿de acuerdo? Y cómo poder solucionarlo también. Aquí está en inglés, pero bueno, no se puede traducir sin problema. Si pinchamos aquí en este dato, obtenemos cuáles son las URLs que generan el dato, y aquí vemos el campo que tiene problemas. En este caso es el campo de descripción, ¿vale? Vale, pues ya sabemos que toca arreglarlo. Esto pues se mete en el informe y se envía al programador, o lo hacemos nosotros y ya está, ¿ok? Si vamos al siguiente error, que sería una página de un código de estado 400, vemos exactamente que es Ayuntamiento de Murcia, que realmente pues no existe esa página web. Exactamente, no existe, es un error 400. Y aquí podemos ver los enlaces rotos que hay, que te dice que aquí en traje de huertano hay un enlace apuntando a Ayuntamiento de Murcia. Con lo cual también podemos verlo que en traje de huertano habrá un enlace apuntando a aquí, exacto, exactamente, ayuntamientodemurcia.com, y esto que es un enlace roto. Esto pues hay que corregirlo. Evidentemente yo lo tengo puesto para que me salga el error y, no, y para enseñarlo, ¿no? Si no, no. Sería muy fácil corregirlo, pero no quiero corregirlo porque si no, no tendría nada que enseñar, ¿no? Después. Vemos enlaces internos rotos, que es ese enlace en concreto, o podemos ver luego las advertencias, ¿no? Si aquí segmentamos por errores, luego pinchamos en advertencias, nos dice 46 páginas no tienen metadescripción. Pues estas son las páginas que no tienen metadescripción, ¿de acuerdo? Y vemos cada uno de los errores para solucionarlos uno a uno. Aquí no solo podemos ver los problemas, sino que además podemos ver las páginas que se han rastreado y la profundidad de clic que tiene cada una y los problemas que tienen cada una de esas URLs. Vemos que la portada wikimurcia.com tiene tres problemas en este caso. El código es 200, pero tiene tres problemas, ¿ok? Y podemos ver exactamente cuáles son esos problemas. Podemos ver las estadísticas de rastreo y comparar rastreo, es decir, le marco cuándo inició el proyecto, por ejemplo, y ahora, y podemos ver los errores que había en su momento, los errores que se han corregido, que aparecen en verde, y los nuevos que aparecen, los corregidos y los nuevos, y los que hay actualmente, ¿no? Con lo cual, podemos llevar un control de todo lo que se ha hecho en el proyecto y todo lo que se ha ido corrigiendo. Esto siempre y cuando tengamos un crawleo constante, ¿no? Porque si no, no arrojaría información, sería el mismo dato, ¿no? La otra opción, dentro, cuando pinchamos en vista general, es verlo por temática. Por ejemplo, queremos ver enlaces internos, pues pinchamos aquí en detalles en enlaces internos, que vemos que está al 88%.
y vemos los errores que arroja, que tiene ahí un problema de un enlace roto interno, tiene dos problemas de enlaces externos rotos, o tiene varios avisos con atributos nofollow en enlaces externos salientes, o aquí páginas con un solo enlace interno, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vemos un poco la distribución de los enlaces internos, 25 páginas fuertes, 43 páginas medias y 18 páginas débiles, ¿no? El 21%. Es como un dashboard, un informe completo de enlaces internos, pero lo mismo lo podemos hacer para, en este caso, bueno, no tenemos SEO internacional, pero lo podemos hacer para el mercado de datos y vemos exactamente cómo está hecho el mercado de datos. Vemos que el 98% está marcado con microdatos, JSON, Open Graph, Twitter Cards y el 84% de microformatos, ¿no? Y vemos exactamente que hay cuatro inválidos y o cuatro no válidos, perdón, y 176 calificados como artículo, 84 sidelinks, searchbox, hay 24 carrusel, 24 reviews, 6 recetas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un libro, por ejemplo, dos FAQ esquema, etcétera, etcétera. Y lo podemos ir yendo temática por temática. Y luego hay algo que está en beta, pero que estamos implantando poco a poco, que de momento solo está para la portada, que es ver los Core Web Vital, que tan de moda están y que evidentemente todo el mundo tiene que tener bien puestos en su proyecto, porque a partir de mayo de 2021 ya dijo Google que va a ser un factor de clasificación en Google, con lo cual aquel que no tenga una buena puntuación de Core Web Vitals, pues que se lo haga ver porque es interesante. Aquel que quiera saber más sobre Core Web Vitals, pues mira, mañana justo vamos a hacer un webinar en SEMrush, se llama 3 horas de SEO, donde vamos a estar con un montón de profesionales, Aleida Solís, Ricardo, meto spam, Aleida Solís, Ricardo Tallar, Laura López de Internet República, Victoria Olsina, Fabio Araujo y Rafa Sospedra. Y en el caso de Ricardo Tallar va a hablar de CRO, o sea, de conversión y Core Web Vitals, que yo creo que va a ser muy interesante. Y anteriormente, en webinar anteriores, Linus Ruñuela, lo podéis buscar también, luego si queréis lo comparto por Twitter, aquel que me lo preguntéis. Linus Ruñuela habló de Core Web Vitals y Laura López en un webinar que hicimos con Daniel Peris de Picasso. También hablo de Core Web Vitals. Si queréis saber más información sobre esto, que debéis saberlo porque ya digo que a partir de mayo de 2021 va a ser un factor de clasificación, ¿ok? Bueno, pues eso es un poco la idea. Luego, para rizar el rizo, podemos esto crear nuestros informes, ¿no? Pinchamos aquí en PDF y elegimos. Lo podemos poner que se envíe incluso a un correo electrónico con un asunto, etcétera, etcétera, y programarlo para que se envíe en el momento que nosotros queramos, ¿no? Yo no lo voy a poner para programar porque si no. Podemos hacer dos tipos de informes. Un informe ejecutivo o visión general, donde vamos a exportar la información más o menos no específica, la información general de cómo está la auditoría del sitio web. En este caso, pues le dice la salud del sitio web, la página rastreada, los errores, advertencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego podemos hacer una exportación, voy a exportarlo otra vez, de informe de auditoría de sitio, que lo podemos exportar a PDF. Y este sería el informe que tenemos que mandarle al programador, porque ya incluyen todas las URLs de los errores, las advertencias y demás que podemos hacer en cada sitio. Aquí vemos el PDF donde se incluye cada error y los que están solucionados. Y además, después de todo esto, va a incluir cuáles son las URLs. Por ejemplo, aquí te dice que hay datos estructurados no válidos y aquí te dice los ítems realmente, o sea, las URLs que tienen esos datos estructurados no válidos, ¿no? Es decir, esto es lo que le envías al programador para que el programador pueda hacerlo, etcétera, etcétera. En cuanto a esto, al Site Audit, poco más. O sea, que esto lo importante sobre todo es que nos sirve de ayuda para llevar más o menos en danza nuestro proyecto. No sustituye a una auditoría SEO creada, hecha a conciencia, obviamente, pero sí que te da información sobre posibles errores que tiene tu proyecto web para solucionarlo lo antes posible. Y esto es como un control, llevar un control diario o semanal del proyecto. Yo creo que es bastante, bastante interesante. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de esta parte de auditoría SEO. Tenemos unas preguntas en el chat, una de Abigail y una de Ricardo.
Abigail pregunta, ¿hay algún mínimo de volumen de tráfico que se necesite para poder tener este análisis? Es decir, ¿para sitios web pequeños es recomendable? Claro, en este caso, cuando tú hablas de el análisis de auditoría SEO, da igual que sea pequeño o grande, lo que sea, da igual, porque lo que te está analizando es el SEO técnico, ¿vale? El cómo está tu proyecto por dentro. No te está evaluando ni palabras clave, ni tráfico, ni está evaluando nada de esto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tráfico en la parte de rastreo de posición y todo esto, entonces sí que es un problema el que el proyecto sea pequeño, porque si es pequeño, normalmente puede que no esté bien rastreado o todavía no lo tengamos rastreado nosotros y entonces no lo tengamos dentro de nuestra base de datos todavía, el proyecto, y entonces no tengamos la información más completa. Normalmente los proyectos grandes, la información es muy veraz, los proyectos muy chiquititos, pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque palabras clave varían mucho y los datos son muy similares, ¿vale? Muy chiquititos, ¿ok? Pero para esto de auditoría de sitio web, no hace falta que sea un sitio pequeño o un sitio grande, puede ser un sitio pequeño y va a dar la información exacta, sin lugar a dudas, ¿vale? Ok, gracias. Luego, ¿en qué Y cuadro? tenemos otra pregunta de Ricardo. ¿En qué cuadro te indica la URL del error con el error concreto? ¿En qué cuadro? Directamente es cuando tú pinchas en errores, pinchas en el error y aquí te sale la URL del sitio, ¿vale? Esta es la URL de la página que tiene problemas, ¿ok? Con lo cual, pues es un poco la idea. Esto lo podemos exportar y cuando lo exportas a PDF, saca esos errores también cuando lo exportas de sitio completo, como hemos visto anteriormente, ¿ok? Bueno, vamos, si no hay más preguntas, vamos a ver que quiero ver la parte del inbuilding, la parte de auditoría de backlink, que yo creo que es bastante interesante, para que le echéis un vistazo también y que podemos hacer cositas interesantes. Bueno, vamos lo primero que tenemos que saber es que podemos analizar los enlaces de nuestro sitio web y los de la competencia con SEMrush, ¿vale? Es simplemente, por ejemplo, si queremos ver los enlaces que tiene. Por ejemplo, el blog del SEO.com, el blog del SEO.com, que es mi blog personal, pues es tan fácil como ponerlo aquí en SEMrush y aquí nos vamos a donde pone análisis de backlinks y aquí nos va a mostrar todos los backlinks que tiene el proyecto. Vemos que tiene un Authority Score de 38, los dominios de referencia que tiene en este caso 316, que ha crecido un poco, esto seguramente es spam porque no he tocado nada, obviamente. El número de backlink que tiene, visitas mensuales que tiene, que tampoco, bueno, no son reales, basadas de forma orgánica en algunas palabras clave, pero no detectadas todas, ¿no? Palabras clave que detecta y el nivel de toxicidad, porque ya lo detecta aquí porque lo tengo crawleado, ¿no? Cuando pinchamos directamente en backlink, podemos tener un montón de información. Bueno, aquí en visión general del dominio podemos tener un montón de información de los dominios, incluso podemos tener algo realmente que muy poca gente tiene, que es la categoría de los sitios web desde donde nos viene el enlace. Por ejemplo, aquí el 18% de enlaces nos vienen de sitios que se dedican al SEO, ¿no? Al Search Engine Optimization o Search Engine Marketing. O el 17% nos llegan de sitios web o sitios de diseño web. O el 16% de hosting o de estadísticas y análisis, el 15%. O de temas de AdWords, el 7%, etcétera, etcétera. Podríamos ver el informe completo. O los anclajes de los enlaces con los que nos enlazan, ¿no? Los sitios de donde provienen los enlaces, la distribución de las extensiones de los dominios, .com, .pw, .es. Esto ya me indica que aquí algo de spam hay, porque .pw no es normal. Y los perfiles similares. Aquí detecta campamento web de Emilio, por ejemplo, o si sube de Alex Mateo o Useo de mi amigo Juan, ¿no? Juan González Villa. Cuando analizamos un poquito más, vamos a los enlaces y aquí podemos ver un montón de datos de los enlaces. Podemos ver todos los enlaces, podemos ordenar por Authority Score del enlace. Donde nos va a poner el Authority Score de los proyectos. Bueno, aquí vamos a poner los más grandes, de mayor a menor. En este caso, webpositeracademy.com es el mayor, donde podemos ver exactamente
si lo podemos decir que nos marque todos los dominios o, por ejemplo, un solo enlace por dominio, ¿vale? En este caso nos va a marcar solamente un enlace por dominio. Aquí nos dice los enlaces entrantes externos que tiene WebPositor, los enlaces internos, a dónde manda la URL, el enlace, etcétera, etcétera, ¿no? Pinterest, josefpachin.com, grupos.net, creando la red, joseantoniomt.com, aulacm.com, lowpost, gananci.org, Víctor Campuzano, etcétera, 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 ¿vale? Todo esto lo ponemos en contexto, podemos ordenarlo como queramos. Hay algo realmente interesante porque aquí podemos ver tanto los enlaces nuevos, son los últimos enlaces que se han colocado al blog del SEO, o podemos ver también los enlaces perdidos, es decir, aquellos enlaces que en un momento dado existían, es decir, cuando se vio por primera vez en mayo de 2018, existía un enlace en Pinterest barra el blog del SEO, pero que el 29 de mayo de 2020, de agosto, perdón, de 2020, se visitó esa página web y no existía, ¿de acuerdo? Aquí vemos que como en este caso sí que existe porque no se ha vuelto a crawlear desde entonces y hay un enlace, pero es un nofollow, ¿vale? O aquí, fernandorubio.es, aquí había un enlace el 1 de julio, pero al blog del SEO.com y sin embargo el 25 de octubre de 2020 ya no existe ese enlace. O en Murcia, qué digital eres, también lo mismo, de la misma forma. A partir de aquí ¿qué podemos hacer? Pues yo lo que haría sería coger todos esos enlaces, exportarlos a Excel y meterlos en la herramienta nuestra de captación para enviarle un correo electrónico al dueño de la página web y decirle, oye, en tal fecha había un enlace y ahora ya no está. Ha sido un error, ha sido, no sé, pues ya el texto que pongáis ahí, cada uno, tiene que ser cada uno un poco a creatividad de cada uno, ¿no? Luego os pongo algún ejemplo de alguno que utilizo yo y que puede ser interesante para que le echéis un vistazo, ¿okay? Bueno, aquí podemos ver un montón de cosas. Podemos ver los anclajes, podemos ver los dominios de referencia que hay, la autoridad de dominio porque la anterior, el authority page, la autoridad de página, aquí vemos la autoridad de dominio. Vemos del país.com, hay enlaces de Senras.com, de PrestaShop, de Wikidoc, de Pinterest, de iVoox, RTV.es, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de aquí podemos ver, insisto, todo lo relacionado con los dominios, las páginas indexadas, incluso los competidores. Si queremos ver el nivel de toxicidad, lo que tenemos que hacer es irnos a los proyectos. En este caso lo vamos a ver también como para Marketing for E-Commerce. Vamos a los proyectos que hemos visto antes de Marketing for E-Commerce. Aquí. Y tenemos que configurar la sección que pone Backlink Audit, ¿vale? Aquí pinchamos en Setup. Vamos a decirle que crawlee todo el root domain, es decir, todos los dominios que lleguen a todo el proyecto completo. Le decimos la marca, en este caso Marketing for E-Commerce o marketingforecommerce.net. Si hubiese algo, por ejemplo, yo lo añadiría Pedro Abad, por ejemplo, o añadiría algún nombre más que pueda ser susceptible de ser identificado en Marketing for E-Commerce, ¿vale? O algún periodista o algún escritor que haya dentro de Marketing for E-Commerce. Vemos exactamente las categorías de los dominios al que pertenece Marketing for E-Commerce. Pues podemos ver, pues no sé, vamos a ver, Job and Education, no sé si está Internet por aquí, Real Estate, Internet, Telecomunicaciones, bueno, Job and Education, a ver. Online communities incluso, etcétera, etcétera. Bueno, marcamos esas, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, Computer and Electronics, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Beauty and Film, Shopping, incluso, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Vamos a ver los países que está detectando ahora mismo idiomas o búsquedas. En este caso, estos son todos los países, para que no haya problemas si viene un enlace desde un país en concreto. Pinchamos en Start Backlink Audit, ¿vale? En este momento va a empezar a crawlear todos los enlaces externos apuntando al dominio y los va a catalogar. Yo lo voy a enseñar con otro proyecto, ¿vale? Porque esto tarda un rato en hacerlo
y está. Podemos conectarlo con la herramienta Google Search Console y va a obtener todos los enlaces que nos aparecen también en la herramienta nuestra de Search Console. Voy a enseñarlo para wikimurcia.com, por ejemplo, a nivel Toxic Score. Y esto, después de hacer todo eso que he hecho con Marketing for E-commerce, el resultado tenemos algo tal que así, ¿no? Donde nos da un dashboard con la puntuación de toxicidad general, los dominios de referencia que tiene, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hacemos, pues nos podemos ir, bueno, aquí toda la información de todos los dominios, con la categoría del dominio, con un montón de cosas, ¿no? Podemos ir a la auditoría de dominios. Y aquí podemos ver exactamente cómo están catalogados todos los dominios y la puntuación de toxicidad que obtenemos en cada uno. Aquí vemos este, pues, es de Rusia. O sea, que yo, más allá de la relación que tengo con Senras y la oficina que tenemos en San Petersburgo, de Rusia no tengo nada. Con lo cual, pues, seguramente esto será spam total, ¿no? Aquí vemos exactamente cómo está puesto. Podemos segmentar por ver exactamente cómo... por Authority Score, por puntuación de toxicidad, como queramos, ¿eh? Aquí yo lo catalogo, normalmente la puntuación de toxicidad es una puntuación que va de 0 a 100. Desde el punto de vista muy tóxico, es aquella puntuación que sea de 60 a 100. Entre 40 y 60 es potencialmente tóxico y menos de 40 es nada tóxico. Aquí vemos que obviamente yo recomiendo también ir evaluando cada uno, porque hay alguno que se puede colar. Por ejemplo, este, que da una puntuación, este DRU, Petrovidio, donde da una puntuación de 36, que es aceptable, y sin embargo yo creo que tiene que es spam, ¿vale? Porque además está en ruso, con el anchor text en ruso, etcétera, etcétera. Es un comentario. ¿Qué hacemos con esto? Pues directamente tenemos dos opciones. Una, mandarlo a eliminar. Por ejemplo, mandamos aquí a eliminar, ¿vale? Mover todo el dominio a eliminar. Y una vez que hemos mandado a eliminar, nos va a aparecer aquí un puntito donde pone eliminar, ¿de acuerdo? Esto significa que lo hemos metido en la herramienta de eliminación de mensajes, de eliminación de enlaces. Esto no es ni más ni menos que no se van a eliminar. Nosotros no podemos eliminar ese enlace. Lo tiene que eliminar el dueño del proyecto. Con lo cual, lo que vamos a intentar es analizar ese dominio, ver cuál es el correo electrónico que está asociado a ese dominio e intentar mandarle un correo electrónico. Mira, aquí, por ejemplo, está support@mayordomo.ru, ¿no? Pues pinchamos aquí y creamos un correo electrónico que lo podemos tener guardado como plantilla diciéndole: oye, en este caso sería en inglés porque si no, no lo va a entender. Oye, estoy intentando limpiar una serie de enlaces y resulta que me he encontrado con estos y me están generando un problema. Creo que sería beneficioso que o pongas el enlace como follow o directamente que lo quites, ¿no? Y ya, pues, directamente le damos a enviar. Yo le voy a dar, enviaría ese enlace al usuario aquí. Llevaría un control de ese enlace, o sea, de ese correo electrónico. Es decir, aquí aparecería el email como enviado, aquí aparecería el email, si aparece esto en verde, el puntito ese, como que ha sido, que ha llegado, aquí aparecería como que ha sido leído y aquí aparecería como si, como que te ha respondido, ¿no? Con lo cual, pues luego si a los 2 o 3 días no te contesta, podemos hacer un follow-up de ese correo electrónico y enviarle un follow-up para esto. La experiencia me dice que esto normalmente te hacen caso el 0,000000001% de los correos electrónicos que envías, con lo cual, pues evidentemente nos toca mandar a desautorizar, que es una herramienta que tiene Google para poder desautorizar aquellos enlaces que yo no quiero que Google los cuente dentro del cálculo del PageRank, para que no me aporte ningún tipo de autoridad, ni positiva ni negativa. ¿Qué hacemos aquí? Pues directamente pinchamos en el enlace y le mandamos a desautorizar todo el dominio concreto. Una vez que tenemos todo en desautorización, tenemos que hacer otra cosa, y es conectar la herramienta a Google Search Console y automáticamente... claro, imaginaros que nosotros esto de la desautorización ya lo hemos hecho con otra herramienta o lo hemos hecho de forma manual y hay un documento, ya hay un texto, un TXT
subido a la herramienta de desautorización de enlaces tóxicos. ¿Qué sucede? Que si yo subo un listado de enlaces tóxicos sin tener en cuenta los que ya estaban desautorizados, pues puedo cometer el error de que los que están desautorizados ya no estén desautorizados. ¿Qué tengo que hacer? Pues o descargarme la herramienta y meterlas aquí de forma manual o directamente conectar con Share Console y meter, y una vez que tengo conectado esto, importamos los enlaces desautorizados. Esto se hace de forma automática. Una vez que lo tenemos esto importado desde Share Console, es tan fácil como exportar a TXT y ya te ha generado el TXT específico con los dominios que yo quiero desautorizar. Esto simplemente lo subimos a la herramienta de Share Console y punto. Que eso es lo único que no se puede hacer por aquí. Es decir, se puede descargar, pero no se puede exportar. ¿Ok? A ver, no sé, creo que hay alguna pregunta por aquí. Sí, Julio pregunta, ¿recomendarías, Antonio, tratar de quitar el enlace desde un sitio web detectado como tóxico por SEMrush, aunque este sitio de referencia tenga buen nivel de autoridad? Yo siempre recomiendo visualizarlo y ver si realmente es un enlace positivo o negativo para nosotros. Puede que la herramienta, por alguna configuración que no le hayamos puesto a SEMrush, ese enlace lo califique como tóxico, por ejemplo, o con un nivel de toxicidad alto, pero a lo mejor no es tal la toxicidad cuando nos ponemos a evaluarlo, ¿no? Yo recomiendo que lo veamos cada enlace, es decir, todo lo que pase de 60, evidentemente ya eso por descontado que es tóxico, seguro, por mucho que tenga una autoridad muy alta, incluso es peor, porque cuanto más autoridad, si la toxicidad es alta, más daño nos va a hacer, ¿vale? Nos puede hacer. Con lo cual, yo recomiendo que por debajo de 60 se vaya mirando, si no uno a uno, por lo menos en grupo, ¿vale? Para ver si realmente son enlaces tóxicos o no. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, hay algunas preguntas que yo creo que las hemos estado contestando. Sí. ¿Quieres, Antonio, tratar de quitar el enlace desde un sitio web detectado? Bueno, esa es la pregunta que nos has hecho, ¿no? Sí. Dice, ¿podrías analizar mi sitio web detox.com? Pues si me lo hubieras dicho antes, lo hubiera puesto como ejemplo en lugar de Marketing for e-commerce, pero creo que quedan 20 minutos para terminar, o sea que hay que responder a preguntas y quiero hacer sí. Quiero hacer la parte de Marketing Research que no quiero dejar que la veáis, ¿no? Sí. No quiero irme sin que la veáis. A ver, dentro de lo que es, insisto, todo lo que es los proyectos de SEMrush, hay algunos que son más interesantes. Yo os recomiendo que juguéis un poquito con la herramienta de Lean Building porque es bastante interesante. Pero hay una parte dentro de SEMrush que es el Marketing Research, ¿no? La investigación de mercado, que es realmente una de las características por las que SEMrush ha sido famoso durante mucho tiempo. Podemos analizar directamente la competencia de forma orgánica poniendo zara.com, por ejemplo, y vamos a ver todo el dominio completo, o esto de que me decía el jetox.com, ¿no? Vamos a verlo. jetox.com, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver exactamente, bueno, eso es muy pequeñito, bueno, va creciendo, tiene buena pinta, pero es chiquitito todavía, ¿no? Podemos ver un montón de datos orgánicos, ¿no? Y aquí, investigación orgánica, vemos datos orgánicos. Pero si quisiéramos ver datos de analítica, y esto seguramente en análisis de en Traffic Analytics no nos va a aportar mucho porque es un proyecto muy pequeñito, de momento, insisto, de momento, creo, pequeñito me refiero en nivel de tráfico y de palabras clave, porque seguramente tiene muy buena pinta de cara a que tiene un potencial bastante alto, pero de momento, por el crecimiento que veo a nivel orgánico, pero de momento a nivel Traffic Analytics no puedo detectar nada. Vamos a verlo, por ejemplo, con Zara.com, o lo podemos ver con otro directamente, ¿no? Donde aquí no solo vemos todos los datos orgánicos, sino vemos todos los datos analíticos de todo. Es decir, es como si tuviésemos el Google Analytics de Zara.com, ¿no? Más o menos. Podemos ver las visitas y podemos ver exactamente los visitantes únicos, las páginas vistas. Vemos anteriormente cómo las páginas orgánicas que tenía eran bastante menos y aquí estamos hablando de 106 millones de visitas diarias, ¿no? Perdón, mensuales en el proyecto. Aquí podemos ver exactamente cuáles son de tráfico de móvil y tráfico de escritorio
En cada una de ellas vemos que hay un, yo creo que un 70-30, ¿no? Además, muy claro, 70 tráfico de mobile y 30 tráfico de escritorio. Aquí podemos ver exactamente los canales de las fuentes de datos desde donde provienen las visitas. O sea, vemos que en un porcentaje de un 31% provienen de Google, de búsqueda, en este caso, ya sea Baidu, Google o lo que sea. Que un 62% provienen de tráfico directo, y esto quiere decir que es una marca muy potente, tiene un branding muy, muy importante y se busca mucho la palabra Zara, quizá, o el conjunto de Zara con otras palabras clave. Tiene un 2,21% de tráfico social, provienen de redes sociales, y un 0,05% de tráfico de pago, ¿vale? Con lo cual, pues aquí podemos ver un montón de datos. Incluso podemos ver de dónde viene la gente cuando entra a Zara.com y a dónde va. Por ejemplo, vemos que aquí un 6,14% de la gente entra a Zara.com, que viene de Google, por ejemplo, vuelve otra vez a Google.com. Esto significa que puede haber un power sticking bastante grande. Por si no sabéis qué es el concepto de power sticking, significa que una persona busca algo en Internet, en Google. Pincha en el primer resultado, no está convencido con lo que encuentra, vuelve atrás a realizar otra vez la misma búsqueda, pincha en el segundo resultado. Ese es el concepto de power sticking, ¿okay? Pues aquí podemos analizarlo y ver que, bueno, pues hay un porcentaje que corresponde a ese tipo de comportamiento, ¿no? O podemos ver exactamente qué tráfico nos viene de España, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, o información de la empresa. Si vamos al detalle, podemos ver información del público objetivo incluso y ver exactamente el comportamiento que hay para incluso con la competencia, ¿no? En este caso, H&M.com, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, podemos comparar incluso por ejemplo, vamos a poner H&M.com, podemos poner hasta cinco competidores y podemos poner aquí también, por ejemplo, Mango.com, ¿vale? Comparamos aquí y podemos ver exactamente las visitas que tiene cada uno. Aquí vemos que Mango está un poquito más descolgado, pero Zara y H&M son muy similares, ¿no? Zara 106, H&M 118. Ahora Zara ha perdido un 8% y Mango ha crecido, pero antes fue al revés, ¿no? Podemos ver exactamente cómo se comportan aquí los tres y cómo está distribuida la búsqueda por fuente de tráfico, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante. A partir de aquí también podemos ver el traffic journey de cada uno, es decir, a dónde va después de entrar a Zara.com, a H&M y a Mango, e intentar ver, por ejemplo, aquí la mayoría de gente que va en Mango, un 11% va a Google de nuevo, pero un 10% va a Facebook y el 8% a PayPal, significa que luego paga con PayPal, no sé, supongo que será eso, ¿no? O H&M que va un 44% después a Google, eso es mucho tráfico, con lo cual esto yo me lo haría ver, ¿no? A partir de aquí podemos ver incluso, si vamos a análisis de la competencia, podemos ver el Market Explorer completo para las palabras claves similares a Google. Esto lo estábamos haciendo, a Google, no, perdona, a Zara.com. Ojo, estábamos viendo todo el análisis de tráfico para, en este caso, todas las regiones, pero podríamos inventar solamente para España o podemos inventar para alguno de los países. En el caso de análisis de la competencia, sí que es cierto que tenemos que elegir una base de datos. Podemos elegir United States o podemos elegir, por ejemplo, España, ¿no? Si elegimos España, vemos que el negocio total de búsqueda es en torno a 133 millones de búsquedas mensuales para las palabras clave detectadas en el mercado español. De esos 133 millones, 18 los tiene Zara.com. El.com tiene 12 millones, Zalando tiene 12, Mango tiene 9,2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver incluso por tipo de referencia. Es decir, tenemos información brutal que podemos utilizar y que podemos utilizar para nuestro análisis y para elaborar una estrategia de nuestro proyecto. Insisto, no hace falta que sea Zara.com. Puede ser un proyecto más pequeño, como por ejemplo, pues no sé. Si me decís, por ejemplo, marketing for ecommerce.net, por ejemplo, donde podemos ver los datos exactos que tiene marketing for ecommerce y cómo está en diferente, o sea, cómo está
relacionado con el mercado, ¿no? Es decir, en el mercado total hay unos 6 millones de búsquedas, Trustpilot tiene 2 millones de esas 6 millones de búsquedas, luego está Verabi.com, Hootsuite o 13bits, y luego Marketing for E-commerce, ¿no? Podemos analizarlo en el Market Explorer, en la visión del Market Explorer, para ver exactamente cómo está Marketing for E-commerce en relación a los líderes y los jugadores dentro de lo que tenemos catalogado dentro del mercado. Aquí serían los líderes, estos serían los gamers, ¿no? Los jugadores, y está en una situación donde tiene un crecimiento bastante alto, pero no es todavía un referente como otros, que espero que lo sea muy pronto, pero de momento no tiene, digamos, la fortaleza a nivel marca que tienen otros, como por ejemplo Veravio, Hootsuite o 13bits, por ejemplo, que está muy cerquita, o Trustpilot, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos, insisto, obtener cualquier información de analítica web para este proyecto, y esto lo podemos hacer en español, lo podemos hacer en lo que queramos. Esto es a 6 meses, pero podemos ponerlo a un año, por ejemplo, podemos ponerlo de forma trimestral o anual, ¿vale? Y vemos exactamente cómo ha ido evolucionando. Aquí aparece, por ejemplo, Aula CM, cómo ha crecido de aquí a aquí, o como IEBS School, por ejemplo, cómo ha crecido de aquí a aquí, o HubSpot, cómo ha crecido de aquí a aquí, etcétera, etcétera. A partir de aquí podemos ver, insisto, toda la información de Marketing for E-commerce sin nosotros tener el pixel de Marketing for E-commerce. ¿Ok? Yo os recomiendo que mira, creo que me han hecho algo como la BBC por detrás. Lo siento, es que hoy me ha tocado quedarme con los niños, o sea que pido disculpas. Entonces, aquí sí que es cierto que os invito a que juguéis con SEMrush, juguéis con la herramienta y veáis exactamente cómo se puede adaptar a los datos que vosotros queréis obtener, y que yo creo que es bastante, bastante interesante.